Hola amigos de FPF Play, bienvenidos a este resumen de la fecha 1 y de lleno nos metemos al partido entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo. Este triunfo en el debut de los Poetas, el árbitro Noé Quispe había pitado el inicio del partido, donde tuvimos un encuentro muy, muy parejo a lo largo del encuentro. Aquí está una acción de Alessandro Aymar por el lado izquierdo, progresando en el ataque del cuadro de los dirigidos por Luis Manzanita Hernández en esta primera fecha del torneo extraordinario Copa Generación. Aquí el lateral intentaba bajar Javier Navea, el capitán de Alianza Lima de los Potrillos, que fue el más destacado mientras estuvo en el campo dentro de Alianza Lima. Y aquí viene el gol de Vallejo, el gol de Alianza Lima, un tiro libre del cuadro Poeta, un contraataque por derecha, aquí está Fred Samayoa, y el pase magistral para que llegue por izquierda Javier Navea, el jugador categoría 2003, y colocar el primer gol en los dirigidos por Kenji Aparicio. El encuentro se jugó en el campo Teófilo Cubillas, en el auxiliar del estadio Alejandro Villanueva. Aquí está el intento por conseguir el empate de Vallejo. El centro, el segundo palo, en el rebote y a la carrera, el primer gol de Vallejo, que lo había buscado, que lo merecía. El gol del número 16 de Cristian Vargas. Hasta ese instante, un empate merecido por lo que había hecho Vallejo. Aquí el tiro libre, intentando la tajada de Ángel de la Cruz. El rechazo de Alianza Lima. Y aquí está César Riera, el ex Alianza Lima. Intentando Estefan Olaya, por derecha de profundidad. Y lo que pudo haber sido un golazo. Un golazo, uno de los mejores de la fecha. Aquí el tiro libre arriba para salir a descolgar el arquero Ángel de la Cruz. Otra oportunidad de Alianza Lima. Aquí con Mauricio Arrasco, por izquierda combinando. Y el balón pasó muy cerca, muy cerca. Perseguido por el arquero Josué Vargas, el trujillano. Aquí un ataque de Vallejo que convirtió de penal Estefan Olaya. Uno de los dos jugadores más destacados que tuvo el cuadro trujillano para poner de penal la remontada. Y aquí un golazo por parte de Albert Zamudio, el número 11. Para enganchar y pegarle de categoría. Y colocar el 3-1 momentáneo. Aquí colocaba el centro. De cabeza rechazaba Rieta. El tiro libre, otra oportunidad de Vallejo con Piero Ferreira. Y el balón a las alturas. Otra vez insistía Alianza Lima con el centro al segundo palo y el recién ingresado Josep Plasencia, quien quería conectar con el centro, y aquí el penal. El primer penal que había pateado Diego Arrieta, jugador colombiano. En primera instancia había tapado el arquero Josué Vargas, pero el árbitro asistente había manifestado que el arquero trujillano se adelantó, y en la segunda no falló Diego Arrieta, el número 4, el defensor central, para colocar el 3-2. Vamos aquí con el resumen del encuentro entre Sporting Cristal y Molinos El Pirata, jugado en el club Sporting Cristal en la Florida. Hacía su debut Jorge Cazulo como entrenador de la categoría sub-18 de esta Copa Generación. Aquí intentaba Cristal con Joshua Khan, ponía el cuerpo. Una de las acciones que intentaba atacar el cuadro de Pirata, FC. Aquí con Flavio Alcedo, aquí está Peña, el número 10 de Cristal, enganchando, recortando. Un cambio de orientación para ir con el envío a Darwin Angulo, que no pudo controlar. Aquí con el balón Santiago Cárdenas, ex Alianza Lima. Colocaba el centro, el segundo palo. Y Cristal, que en varias oportunidades llegaba, pero no podía concretar. No podía ser efectivo. Aquí el arquero de Sporting Cristal, que estuvo seguro.
durante todo el partido, durante los 90 minutos. Aquí está bien para responder el arquero de Molinos, el Pirata. Mucho trabajo de los goleros por parte de Cristal y Piratas durante todo el encuentro. El partido finalmente quedó 0-0 y ahora estamos aquí en el Colegio Claretiano para el empate sin goles entre Sport Boys del Callao y el Club Comerciantes Unidos. Hacían su debut en el torneo extraordinario Copa Generación Sub-18. Llegaba aquí de cabeza despejar el equipo de Comerciantes. Otra vez llegaba la misilera por este lado, por izquierda. No encontraba la manera, no encontraba la forma. Ambos equipos. Muchísimo trabajo para los arqueros. Aquí un ataque por derecha en que intentaba el número 9. De Bois. Otro centro muy pasado que daba rebote. Y otra vez el arquero para hacer figura. Un envío al primer palo que chocó en el travesaño, el rebote nuevamente. Y la seguridad plena del arquero. Y el árbitro pitó el final en este 0-0 entre Sport Boys del Callao y Comerciantes Unidos. Ambos sumando su primer punto en esta primera fecha de la Copa Generación. El saludo respectivo, siempre quedando la amistad, ¿no? Solo son rivales durante el campo, los valores que le transmiten ambas delegaciones. Y ahora vamos con el partido entre Deportivo Municipal y Universitario de Deportes en el complejo Ester Grande de Ventín, en Lurín. Aquí el primer ataque, a segundo de comenzar el partido nada más. Un ataque por derecha de José López y atajó el arquero. Categoría 2002, Aarón Fuentes. Intentó Municipal aquí con un pelotazo largo con Fabricio Rojas. Muy presionado por los centrales y a las manos para embolsar con máxima seguridad Paolo Sosaya. Aquí otro remate de larga distancia de Fabricio Rojas. Intentaba Universitario con un centro de López. Rechazo de Cuenca. Y otra vez a la media luna remataba Universitario. Combinaba tandazo. Aquí Álvaro Rojas otra vez. De distancia, pero sin complicaciones. El tiro libre con mucho efecto, buscando sorprender al arquero. Y aquí viene la confusión del arquero Paolo Sosaya. Quiso colocar el pase para que se convierta en el primero, en el gol de Deportivo Municipal. Fabricio Guillermo Rojas, el número 7. Que tanto lo había buscado, que hace un instante nomás había rematado desde fuera del área. Aquí consigue, aprovechando la oportunidad que le entregó el arquero categoría 2005. Aquí el penal fallado por Sebastián Carmona, el número 10, quien chocó en el travesaño. Y la gente de la U lo celebró como un gol, porque le daba ese envión anímico para buscar la igualdad. Aquí el centro, Jairo la roleada con la media vuelta y finalmente el balón pasó muy lejos de la portería de Fuentes. Intentaba Municipal por izquierda con un remate que finalmente salió otra vez la insistencia del conjunto edil dirigido por Julio Argote, que obtuvieron su primer triunfo. En escena Jorge Tandazo, el tumbecino, uno de los mejores prospectos que tuvo el cuadro universitario. El más destacado, se podría decir, en la U, el número 7, el extremo. Aquí otro ataque de la U, que en los últimos minutos buscó como de lugar ese empate. Aquí Álvaro Rojas con un pase filtrado para el delantero Pulch. Y cortó muy bien la defensa edil. Otra vez con Jorge Tandazo recortando, llevándose. No se pudo perfilar bien, no tuvo tanto espacio en el ángulo de disparo. Y finalmente rechazó la defensa de la Academia.
Aquí una de las últimas jugadas con el tiro libre muy corto. Embolsaba el arquero Aarón Fuentes. Aquí un ataque por izquierda Universitario, recién ingresado Iván. Colocaba el cuerpo por izquierda, ya lo veía su compañero, prefirió ser egoísta, colocando el centro, casi perfilando al arco, y atajó el arquero Aarón Fuentes para mandarla al tiro de esquina. Otra vez insistía Universitario con tandazo, muy activo, para Álvaro Rojas, colocaba el centro y una mano cambiada espectacular. Ahora vamos con el resto de la fecha, los resultados del día lunes. Donde Sporting Cristal empató 0-0 con Molinos, el Pirata, FC. Alianza Lima perdió 3-2 ante el club Universidad César Vallejo, que dio el batacazo en la victoria. La Universidad San Martín empató 1-1 frente a Ayacucho Fútbol Club. El gol de San Martín lo convirtió Carlos Maguiña y el gol de Ayacucho Luis Rodríguez. Por el otro lado, Sport Boys igualó 0-0 con Comerciantes Unidos, obteniendo su primer punto y la goleada de la fecha. La Academia Cantolao goleó de visita 4-0 a Regatas Lima en Villa El Salvador. Un doblete de Tan Paredes, un gol también de Luis Bernal y de Kevin Medina para sellar este resultado. Y finalmente, de fondo, la victoria de Deportivo Municipal por 1-0 frente a Universitario de Deportes. Ahora vamos a repasar la tabla de posiciones de esta fecha. En el primer lugar, liderando la Academia Cantolao, con la victoria, con la diferencia de goles de más 4, con 3 unidades. Segundo, la Universidad César Vallejo, que solamente por diferencia de goles, más 1, está en la segunda posición con 3 puntos. Deportivo Municipal en la tercera ubicación, con 3 unidades. Ayacucho, San Martín, Sporting Cristal, Molinos el Pirata, Sport Boys y Comerciantes Unidos, quien igualaron en sus partidos, ambos con 1 unidad. Además, en la décima posición, Alianza Lima, quien perdió contra César Vallejo por 3-2. Universitario también, que no pudo encontrar la paridad. Perdió por 1-0 frente a Municipal en la onceava posición. Y el colero de esta fecha fue Regatas Lima, donde perdió 4-0 frente a Academia Cantolao y no obtuvo ningún punto. Ahora vamos a escuchar a Ernesto Aracaki, director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, en principio muy contento de que se haya reiniciado este torneo extraordinario Sub-18. Contentos por nuevamente entrar a la rutina que estábamos acostumbrados, ¿no? De hacer seguimientos, de ver a los chicos del día a día, de estos fines de semana que se tenían competencia. Y bueno, en el reinicio, en lo que hemos visto en cuanto a la organización, todo muy bien, todo se ha desarrollado sin ningún inconveniente. Solamente queda agradecer, felicitar a todo el equipo de la federación, a los clubes que han apoyado en que todo se pueda cumplir sin ningún problema. Bueno, hasta ahora nos ha sorprendido el nivel, estamos gratamente sorprendidos. Obviamente, en principio estamos contentos porque los chicos vuelven a competir, vuelven a jugar, vuelven a sumar minutos, que es lo más importante. Seguramente les va a costar en un inicio, pero por la edad que tienen, rápidamente van a encontrar ese estado de forma que ellos buscan. Bueno, programamos todas las semanas para hacer las visorías. Siempre va a haber presencia de la UTM en cada uno de los partidos. Se están también haciendo evaluaciones antropométricas, se están haciendo evaluaciones con GPS en los partidos. Y también se está levantando información de los videos, información estadística que nos va a servir para hacer seguimiento a los chicos y que nos sirva para armar nuestras futuras selecciones.
Este es el equipo ideal de la fecha. En el arco, Josué Vargas. De lateral derecho, Velasco. Los centrales son Concepción y Flavio Alcedo. De lateral izquierdo, Bernal. En la media cancha, Kevin Medina y Joshua Khan. El mejor extremo por derecha, Estefano Laya. De enganche, Fred Samayoa. Por izquierda, Jorge Tandazo. Y el mejor delantero centro de la fecha, Ethan Paredes. El entrenador, Luis Manzanita Hernández de la Universidad César Vallejo. Ahora vamos a ir con el momento extraordinario de la Copa Generación Sub-18 en esa primera fecha. Acabó, ya acabó. Eso, busca el córner. ¡Buenísimo, profe! Este resultado solo es el reflejo del esfuerzo que realizan ustedes dentro del campo, pero que está rodeado de un personal que está pendiente de todos ustedes. Así que, muchachos, celebremos mesuradamente, porque esto es el inicio de una etapa fabulosa que nos puede esperar. Créanselo, ustedes son buenos jugadores, ¿sí? Les falta un poquito de confianza nada más. No es todo esto, es un inicio y le hemos ganado un gran rival, un gran rival, un rival de mucha jerarquía. Pero tomémoslo con mucha humildad, tranquilidad. El triunfo ha sido muy bueno, el esfuerzo de todos, pero todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Estamos? Estefano Laya es el jugador extraordinario de esa primera fecha de la Copa Generación. Ayudó a conseguir la victoria de su equipo, del cuadro trujillano, por 3-2 a Alianza Lima. Fue el mejor de la cancha, anotando un gol de penal muy desequilibrante por el sector derecho. Aquí lo vemos recortando, dejando en el piso al defensor de Alianza Lima. Muy atento, muy pícaro. Aquí vemos la presión que ejercía Estefano Laya, jugador chalaco, por izquierda. Siempre atento para driblar, para amagar, para gambetear. No se da por vencido. Y aquí el penal, aquí su gol para colocar la remontada. En ese momento, por 2-1. Mi nombre es Estefano Laya Macker, tengo 18 años y juego en la Universidad César Vallejo. En el Callao, en el rico Yauca. Bueno, la verdad, el Callao significa mucho para mí, porque aquí he conocido bastante gente alegre, bastante gente humilde. Aquí es donde nació todo, ¿no? El amor por el fútbol. Fue sin querer, ya que mi mamá desde muy pequeño me llevó a la cancha aquí afuera del parque, ya que yo era muy imperactivo. Y conocí al profesor León Franco, que entrenaba con varios muchachos de aquí de la zona. Y ahí empezó todo, en esta canchita. Tengo dos, Cristiano Ronaldo. Y puede que, o sea, no sea de la misma élite algo, pero a mi hermano yo lo tengo arriba, bien arriba. A mi hermano. Mi hobby, escuchar música y dibujar. La selección peruana para mí significa demasiado. Más cuando me convocaron a unos microciclos en la Sub-17. El solo hecho de estar entrenando, entrenar ahí, conocer a otro tipo de profesores, es otro tipo de trabajo. Y representar esos colores es grandioso. Tengo dos, pero eso no se dice, si no se cumple. Y a una nada más, es que en las fotos
antes del partido me pongo de puntitas de pies. Me veo jugando en la selección y en un equipo fuera del país. Estoy pensando solo consolidarme aquí bien en Vallejo, quizá un año más o dos años más y ya ver qué es lo que se viene después. Cantolao, siento que ese equipo significó mucho para mí, pero no recibí el apoyo necesario cuando de verdad lo necesitaba. Y siento que quiero demostrar que quizá en algún momento se equivocaron conmigo, ¿no? Me gustaría jugar con mi hermano y también me gustaría jugar con, no sé si llegue, pero con Paolo Guerrero. La Libertadores y la MLS significa demasiado, ya que hemos esperado ansiosamente este torneo y finalmente se dio, nos están apoyando bastante, se están enfocando bastante en los menores y eso es demasiado bueno para nosotros, ya que podemos demostrar nuestro talento, nuestras capacidades para en un futuro nos vaya mucho mejor o agarremos otro equipo o vean en qué nos puedan ayudar también. Por ejemplo, si es que sale en una convocatoria, los profesores vean en qué nos pueden ayudar, en qué fallas tenemos para que así vaya evolucionando más el fútbol de menores, ¿no? Siento que es un premio a mi esfuerzo por cómo me he estado entrenando durante las semanas pasadas, los meses pasados. Y siento que no va a ser solo esta fecha, va a ser las otras fechas más por cómo me vengo entrenando hasta ahora y por el sueño que tengo a fin de año, ¿no? Del 1 al 100, ¿cuánto te pones en los siguientes ítems? Velocidad. 88. Remate. 89. Pase. 90. Regate. 90 también. Defensa. 79. ¿Y físico? Físico 90. Eso fue lo que nos dejó esta primera fecha, donde volvió el fútbol de menores luego de 567 días, dejándonos muchas sorpresas, muchas emociones encontradas, donde los chicos de la categoría 2003, 2004, 2005, también 2002, hicieron su participación en el torneo organizado por la Federación Peruana de Fútbol, en ese torneo extraordinario Copa Generación Sub-18. Donde la próxima fecha se van a jugar los siguientes enfrentamientos. La Academia Cantolao jugará de local frente a Ayacucho Fútbol Club este lunes a las 11 de la mañana. También Alianza Lima jugará otra vez de local frente a Sport Boys. Además, la Universidad San Martín se enfrentará al Club Universidad César Vallejo. También Regatas Lima buscará los 3 puntos frente a Molinos El Pirata en Villa El Salvador. Además, Universitario Deportes buscará sumar sus primeros puntos frente a Comerciantes Unidos y finalmente Deportivo Municipal enfrentará a Sporting Cristal. Ojo que por FPF Play vamos a transmitir los partidos entre Alianza Lima y Sport Boys y también el partidazo entre Deportivo Municipal y Sporting Cristal. Eso ha sido todo de esta primera jornada por el torneo extraordinario Copa Generación Sub-18.